Pero las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie...7:32. Iniciamos la voz de la ciudad, licenciada González. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Bienvenidos, mis supremos gallosamas, mis tigres, mis tigresas, mis tigrillos, mis cracks. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Licenciada, buenos días. Buenos días. Abogado y licenciado, muy buenos días. Arrancamos esta emisión informativa y mientras la gente se conecta, y mira, usted se está conectando de a poco en el Facebook Live y se conecta de a poco en el FM tradicional de toda la vida. Licenciada González, yo le cuento una noticia que no es tan buena. No es como se quisiera iniciar los días, pero lamentablemente son las noticias de este país. La Asamblea Ecuatoriana ha registrado 107 votaciones. Guadalupe Yori registra el mayor número de ausencias, con 29 ausencias. Bruno Segovia registra 25 ausencias. César Rom, 24. Y han presentado 3 excusas. Esteban Torres contabiliza 21 ausencias. Y Vera Jiménez, 20 votaciones ausentes. ¿Cuánto tiempo van legislando, licenciada González? Casi 3 meses habíamos calculado, sí. Casi 3 meses, este 24 de agosto serían 3 meses. Y repito, estas son las cifras. Estas son las cifras, estas son las ausencias de nuestros asambleístas. Lo repito una vez más. Se han registrado 107 votaciones por parte de la Asamblea Ecuatoriana, donde Guadalupe Yori registra el mayor número de ausencias. La presidenta de la Asamblea tiene 29 ausencias. Después viene Bruno Segovia con 25 y César Ron con 24. Yori tiene la de oro, Segovia la de plata y Ron la de bronce. Pero en ausencias. No. ¿Y sabe cuántas han justificado? Ninguna. Solo 3. Solo 3 han justificado. Nada más téngalo presente, nada más téngalo en cuenta. Esta es la clase de asambleístas que tenemos. Esta es la clase de asambleístas que tenemos. Yo espero que esa clase de asambleístas que tenemos no sean como los anteriores asambleístas, que en verdad registraban a lo largo de sus 4 años 900, al final 700 ausencias en votaciones, 400 ausencias en votaciones. Y espero que al final en verdad puedan cumplir su trabajo. Pero ¿cómo vamos? La cosa es preocupante. 7:34, continuamos, tenemos información, licenciada González, eso es la voz de la ciudad. Así es, Juan Andrés, y tenemos aquí una denuncia, había sucedido la noche de ayer, dice, es necesario la presencia urgente de Etapa en la parroquia Pacche, en el sector de la Yede Viola, que une el barrio La Dolorosa. Los moradores de la zona han llamado a Etapa por una rotura de una matriz a las 10:30 de la noche. Luego de 3 horas del agua provocó un socavón en la vía. Además, hay peligro de que las viviendas se puedan caer. Se solicita también la presencia de la gestión de riesgos en el sector antes señalado. El paso vehicular está restringido debido a este socavón que habría sucedido la noche de ayer, noche madrugada de ayer. Licenciada González, uy, los socavones. Sí da miedo. Sí da miedo, por supuesto. Sí da miedo. Las casas se van ahí. Abogado, ¿usted le da miedo un socavón? Uy, a mí sí. Tremendo, y solo por el agua. El agua todo lo destruye. Todo, la humedad. La humedad. Continuamos nosotros. La noche de ayer fue la llegada de la imagen de la Virgen del Cisne a la ciudad de Loja. La Churonita llegó, licenciada González. Llegó la Churonita. Llegó.
Mamita Virgen del Cisne. Así es, habría llegado ya a Loja, Juan Andrés. No se habían anunciado las fechas, sin embargo, sí hubo concurrencia de alguna gente. Imposible evitarlo por encima de que la ley, por encima de que la, recomendaban las autoridades no aglomerarse, no asistir a esta llegada de la Virgen, de Mamita Virgen del Cisne, pero era imposible, yo creo que era imposible. Y en buena hora, no existieron percances, no existieron incidentes fuera de lugar. Ahí lo podemos observar para la gente que es creyente de la churonita, pues llegó el día de ayer a la ciudad de Loja y la podemos observar resguardada. Totalmente resguardada. Resguardada, más resguardada que el expresidente nacional. Abogado, el pueblo quiere hablar y el pueblo habla. El pueblo habla, así es. Bueno, acá nos mandan una fotografía, dice: alto tráfico por la autopista del Redondel de Gapal, y no solo allí. Hoy notamos un tráfico inusual, más común de lo normal, y usted sabe a qué se debe. ¿A qué se debe, abogado? Que hoy ya terminaron las vacaciones los maestros. Hoy retorna ya todo el mundo a su camello. Y de forma presencial, así es. De forma presencial, bueno, yo no creo que no todo el mundo, pero yo creo que la mayoría, al menos de las personas que yo conozco, que son maestros en niveles educativos primario, medio, todos han ido ya pues desde hoy ya a sus lugares de trabajo, a los establecimientos educativos, y yo creo que por eso es el alto tráfico hoy viernes. Y a propósito, abogado, en septiembre comenzará el nuevo año lectivo. Así es, el primero de septiembre. Y yo creo que la mayoría de padres se van a enviar a clases presenciales a sus chicos, porque al menos de... Porque ya no les aguantan en la casa. Creo que eso es por un lado. Por otro lado, también dicen que la educación ya presencial es lo que más les conviene a los chicos desde ese punto de vista. Y yo he dialogado con muchísimos padres y ellos tienen esa óptica. Sí. Ahora, abogado, yo conozco el caso de algunos niños, de algunos nuevos que ya no se quieren ir presencial. Sí. Y que te amagan de una. El COVID. ¿Qué quieres que me dé COVID? Eso es lo que estás queriendo, ¿no es cierto, pa? Mi hijo se tiene que irse de la escuela. Vos lo que quieres es que yo me muera. Eso es lo que vos quieres. Muy bien, entonces me voy. Pero en tu conciencia va a quedar. En tu conciencia quedará. En fin, se viene el regreso a las clases, licenciada González. Así es, sobre eso tenemos acá las palabras de la ministra de Educación y anuncia que para este año el retorno a clases presenciales se mantiene opcional. Además, anuncia que para este año se puede ofertar la modalidad de educación a distancia. No sé si lo tenemos ya, Gus, lo habíamos mandado el día de ayer. Estas son las palabras de la ministra de Educación. La ministra Brown. Así es. Sigue siendo opcional mientras estemos en este periodo. Los padres de familia tienen la autonomía y la decisión de determinar si desean que los estudiantes acudan a la presencialidad o si quieren que se mantengan en educación a distancia. Conforme vamos avanzando en los procesos de vacunación y también vamos avanzando en el control epidemiológico dentro de esta pandemia, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, iremos contando con mayores garantías de seguridad de los estudiantes, sobre todo con los estudiantes de bachillerato, que poco a poco también ya están siendo vacunados. Ahora bien, también en poco, en septiembre haremos el lanzamiento, la primer cohorte de estudiantes que podrán matricularse en nuestras instituciones educativas que ofertarán la modalidad flexible de educación a distancia. Esto permitirá que familias que tienen hijos, estudiantes con condiciones de vulnerabilidad o doble vulnerabilidad y que requieren de permanecer en el hogar por un periodo más prolongado y que pese a que la institución educativa retorne a la presencialidad, ellos preferirán que ellos se mantengan en formatos de educación a distancia, puedan optar por esta alternativa. Y esto también es una opción para familias que, por ejemplo, tienen estudiantes que son deportistas de alto rendimiento, deben viajar, deben estar en distintas ciudades en distintos momentos, entrenar en horarios que normalmente serían de clase, y esto les permite tener estas opciones más flexibles de educación que ahora están ya contempladas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y que además también fueron reforzadas y reglamentadas a través del Decreto Ejecutivo 145 suscrito por el presidente Lasso. El año lectivo régimen Sierra Amazonía inicia formalmente el 1 de septiembre. Este inicio de año lectivo se da de manera ordenada en las instituciones que han tenido ya la aprobación del plan de retorno paulatino y controlado a la presencialidad. Contaremos con presencialidad en aforos reducidos y en el uso de las medidas de la bioseguridad establecidas para el efecto por la autoridad. Yo recuerdo, licenciada González, cuando tenía unos 14 años, unos 15 años, y claro, como uno era guambra vago, porque uno siempre fue ocioso, siempre fue vago,
Se fregó, no, no, está muy largo el deber de mate, loco. Ojalá mañana caiga un meteorito, ojalá mañana... Pase algo para no ir a clase. Algo así como el 30S, ojalá pase algo así que, sí, que de la nada vengan y digan, ya, salgan por favor de clases, no pregunten, vayan a las bucetas o salgan, váyanse de clases, no pasa nada. Se tienen que ir a la casa, ya les vienen a ver los papás, así. No, es que les querían los papás, a mí no, no, nunca, nunca mis papás se fueron al colegio, pero uno cómo rogaba, ¿no? Uno cómo rogaba. Sí. Se dio vuelta la tortilla, como dice el dicho, tocará ir a clases en septiembre si usted así lo quiere, si usted piensa mandar a su hijo, es opcional. Exactamente. Es opcional, no es una obligación enviar a los niños a clases. Y en el caso de los uniformes tampoco es obligatorio pues que los tengan, eso no puede ser un impedimento para que ellos vayan a clases, entonces pilas con eso. Sí, porque... Y también lo de las pensiones, Juan Andrés, no han cambiado el precio de las pensiones, están como estaban desde el 2019. Y las cuotas, por favor, acá nos envían un mensaje, dice, por favor, están pidiendo $2 de cuota voluntaria. Bueno, la palabra dice voluntaria, si usted no quiere, no da. Nadie le puede exigir menos de las fiscales. Dice que, por favor, $2 por padre de familia, que es para adecuar la... la infraestructura que se ha deteriorado en este año, que hay que cortar el llano, bueno, que le llamen a una minga, ya estoy de acuerdo. Vengan, señores padres de familia, acoliten, traigan machete, pala, pico, lo que sea. Hasta ahí puede ser, pero que exijan dinero, señores, no. No, nada. Aquí no existe la palabra voluntario. 7:42, continuamos nosotros. Nos vamos hasta Guayaquil. Antes de irnos con el pueblo, nos vamos hasta Guayaquil, donde le cogieron un chorito. Pero primero hay cómo le bajan al chorito. En el Guasmo, creo que es en la Marta Roldós, si no me falla la mente. Le bajan un chorito abogado de una moto, ¿sabe cómo? De un... ¿cómo? Escobazo. De un escobazo. Ya lo vamos a observar. Ahí lo podemos observar. Moto choro, ya hace de las suyas, ya le roba al brother en la calle. Este brother también un avezado, un temerario, no se deja fácilmente, corre por aquí, corre por acá, todo un corre caminos. Los choritos le van siguiendo. ¿Usted pensó que los choritos se salieron con la suya? Pues no. ¿Sabe quién intervino para asustar al comienzo a los choritos? El famoso Firulais. Y ahí le cayeron su buen escobazo al choro. Y cuando le cayeron su escobazo al choro, como a rata, le dieron en el piso con escoba. Le cayeron su escobazo, le bajaron de la moto de un escobazo y valió todo lo que se llama Lenin Moreno. Así es, Juan, esto sucedió en el Guasmo Sur. Dos delincuentes fueron derribados de un escobazo cuando huían en una motocicleta tras de intentar robar un teléfono celular. En este atraco frustrado, hasta los perritos ahuyentaron a los malandros. Usted sabe que el Firulais siempre acolita, el Firulais nunca se olvida, el Firulais claro. Pana y acolitó una vez más, les pegó un par de mordidas y se barajó. También y ahora ojalá los derechos humanos no vengan contra el señor de la escoba. Probablemente las leyes endebles de este país. ¿Cómo le va a bajar de un escobazo, pobrecito ladrón tan bueno que es? Hay una noticia, Juan Andrés, hablando de esta inseguridad. Hay una noticia que está circulando, que ha sido el boom en redes sociales. Hay una alcaldesa de Bogotá. Dice que en Bogotá la delincuencia por parte de extranjeros, de más arribita, ya sabemos a quién nos referimos, está imparable. Roban, matan, hacen de las suyas. La alcaldesa propuso crear un escuadrón de muerte contra estos avezados delincuentes extranjeros, pero le cayó encima a todo el mundo, inclusive la población civil. Está con, no se diga los derechos humanos. Yo creo que, bueno... Creo que debería existir un escuadrón de la muerte contra criminales, contra delincuentes en general. A mí me da igual si un delincuente es hindú, es de Reykjavik, es chino, es japonés, es gringo. Yo creo que mexicano, todos, colombiano, igual, venezolano, peruano, ecuatoriano, que los hay y muy avezados. A mí no me importa, lo que queremos es combatir contra la delincuencia. Da igual la nacionalidad. Pero bueno, no hay que decir eso porque de lo que veo en redes sociales, inclusive la población civil, que no, que solo Dios tiene derecho para dar o quitar la vida y nadie más. Yo no entiendo aquí, nos quejamos de la inseguridad, pero cuando alguien propone esto, la misma población civil sale pues a favor, dice que no, que pobrecitos, que cómo van. Claro, una parte tiene razón, pueden morir, dice, justos por pecadores. Probablemente también puede pasar. Puede pasar, pero señores, yo realmente... ¿A dónde vamos a parar? No sé. Todo esto es una consecuencia
del momento en el que estamos viviendo, de la crisis en la que estamos viviendo. Todos los días, absolutamente todos los días, pasamos noticias sobre inseguridad. Todos los días la gente se queja aquí en esta radio, en el 0999-61961, sobre la inseguridad en esta ciudad. Entonces no es estar loco, no es molestar, porque sí, ayer con las declaraciones vertidas de este programa, que fueron, en verdad, fueron fuertes, donde se pedía a las autoridades que se responsabilicen de lo que está pasando. ¿Y cómo se responsabilizan? Creando el trabajo conjunto, haciendo el trabajo conjunto en los tres ejes fundamentales de esta ciudad. Y hay gente que en verdad no estuvo de acuerdo con el comentario. Me dijeron: vos cállate animal, vos cállate bestia, eres todo un Pelaccini, eres todo un Marlon Brando. Abogado del pueblo habla. Bueno, acá dice: recuerde que hace años atrás se refiere a un presidente, bueno, vamos a decir acá, el partido político, un social cristiano, creó un supuesto escuadrón de la muerte, dice, y allí también dice, desaparecieron muchas personas, y yo no sé si decir estaría bien o estaría mal. Yo tampoco sé qué pensar al respecto. Pero lo que sí te puedo decir es que ese presidente que fue León Febres Cordero, si es al que tú te refieres, realmente yo no tengo los comentarios para decir, porque mucha gente murió de una manera que va por encima, de las diferentes penas de muerte que hay a nivel mundial. La gente murió torturada, mucha gente murió torturada en esa época, que tampoco está bien, que es una salvajada. Eso también hay que tenerlo claro. Vamos al corte. El pueblo quiere hablar y después vamos con recomendaciones importantes. Perchensiki, los que salen a favor de los ladrones, que no, que pobrecitos, que no hay que hacerles nada porque son seres humanos, son los familiares de los ladrones, los únicos que tienen pena. ¿Hasta cuándo? ¿Y del pueblo quién tiene pena, Merchanziki? Nada. Matan, roban, violan. ¿Y quién tiene pena? Nadie. Licenciado González, ¿usted cree que debería haber estos escuadrones de la muerte como en Río de Janeiro? No, yo no creo eso, Juan Andrés. Yo creo que debería la gente ayudar a atraparles, pues, a los delincuentes. Pero si los delincuentes están armados. Para alimentarles nosotros cada día. ¿Y si los delincuentes están armados? Juan Andrés, pueden haber equivocaciones que luego vamos a lamentar todas las personas. ¿Y no le da pena de la esposa, de la viuda y los hijos del señor Bermeo? Pero también pueden haber inocentes que, pues, mueran porque no es fácil, pues, atrapar así o sea, como dicen, ¿no? Así con estos escuadrones puede que personas inocentes mueran por una equivocación y como que vuelves a que ya no pasa eso, ¿no? Ya se murió y ya no hay nada que hacer. Mientras no cambiemos la constitución de este país, estamos fregados. Mientras sigamos peleando por cosas que no tienen sentido, sigamos peleando por leyes que no tienen sentido, y tengamos leyes endebles en un país, entre comillas, progresista, que el progresista no tiene nada. A la final no tiene nada. Tenemos una constitución que tapa a los delincuentes. Abogado. Hay una noticia urgente. De pronto alguna persona está desesperada. Hay un vehículo abandonado por las cascadas de Sinincay. Es un vehículo Hyundai Tucson. Bueno, las placas creo que no lo voy a decir. Termina en 91, nada más. Es un vehículo Hyundai Tucson. No me han dicho si está desmantelado o no sé qué pasó, pero está abandonado allí en una guardarraya. Nos dicen que es por las cascadas de Sinincay. Nosotros continuamos con más noticias, tenemos más noticias. Vamos con recomendaciones importantes. 7:49. Recuerda que SBM Tax, asesoría legal, tributaria y además asesoría contable para tu empresa. SBM Tax, déjate asesorar por los mejores. Somos SBM Tax, calle Alfonso Borrero y Remigio Crespo Toral, y también estamos en Gualaceo, en la Gran Colombia y 9 de octubre, 281-8142, SBM Tax. Si no has culminado tus estudios, el Colegio Fiscal Gratuito Nocturno San Francisco te invita a matricularte para el periodo 2021-2022. En el sistema regular te ofrecemos básica superior, bachillerato técnico en informática, comercialización y en ventas. En el sistema intensivo te ofrecemos básica superior, bachillerato primero, segundo y tercero, y en 15 meses te puedes graduar. Estamos ubicados en las calles Tarqui 10.
63 y Mariscal Amar. Contactos al teléfono convencional 284-9807 y celular 098-4970-220. Atención de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El Colegio Fiscal Gratuito Nocturno San Francisco te espera. Recuerda que Centro de Estudios Galileo Galilei, aprendes de ley porque aprendes de ley. Se viene un nuevo examen para ingresar a la universidad. Anda donde el profe Marcelo y te decimos cómo. Estamos ubicados en la Avenida del Estadio y Roberto Crespo. Llámanos al 403-9168 y también estamos en Totora City, en la Yanaurco y UNE de la SUAI. Somos Centro de Estudios Galileo Galilei, aprendes de ley. Y Teo Motors en movimiento, compra tu carro con crédito directo. En Teo Motors tenemos del que busca seminuevos, autos, SUV, camión o camioneta. Ingresa a nuestras redes sociales y busca tu vehículo. Estamos en Cuenca y la Avenida de las Américas y Cantón Paute. Teo Motors, siempre en movimiento. 7:51. A propósito, licenciada González, la FEUE no está de acuerdo con la nueva reforma presentada por el presidente Lasso. Exactamente, Juan Andrés, y tenemos aquí las palabras de la representante de la FEUE, pues preparan movilizaciones en contra de esta propuesta de reforma a la LOES. La propuesta presentada por el señor Guillermo Lasso es una propuesta que atenta contra los derechos de todos y todas los ecuatorianos, estudiantes, jóvenes que están yendo a acceder ya a la educación superior y los que ya estamos en ella. Consideramos que estas propuestas que él ha planteado de una manera tan maquillada y tan linda para la población, esconden grandes dificultades que nos ponen en desventaja nuevamente como estudiantes ante una posible privatización de la educación, dejando también de lado a los estudiantes migrantes, dejando también de lado las garantías que se nos da para permanecer dentro de la universidad. Se quita la facultad de que tiene el CES para fiscalizar a las IES para que no haya este lucro de dentro de las universidades. Al quedar esto facultativo, se da esta capacidad para que las universidades puedan cobrar por nivelación, que él habla de una nivelación para un acceso, para un libre acceso, el cual resulta una total falacia. Se ha venido diciendo que el presidente Guillermo Lasso apenas tiene unos cuantos días, meses en el poder, pero las acciones que estamos viviendo ahora fueron aplaudidas por el propio Guillermo Lasso a las decisiones que tomó el señor Lenín Moreno. Lo segundo es que como estudiantes nos debemos de organizar y nos debemos de mantener vigilantes ante estos procesos y si es de ser necesario, como lo hicimos la semana pasada, nos debemos de movilizar. Se tomarán las medidas respectivas, se hablará de fechas, un posible calendario de... 7:53. A propósito, no se puede privatizar la educación cuando un país quintuplique, escúchelo bien, quintuplique lo que invierte todos los años en educación, lo multiplique por 5 y lo invierte en educación, quintuplique el dinero, el monto para educación. En verdad un país ahí va a cambiar. Cuando un estado, cuando un país decida quintuplicar los fondos para educar a la gente, para educar a su pueblo, será la única manera que podemos salir adelante. La educación, eso es lo que necesitamos, educar. Educarnos todos los días. No podemos privatizar la educación. No podemos privatizar la educación. Yo no estoy completamente de acuerdo con las expresiones vertidas por parte de la representante de la FEUE, pero tampoco estoy de acuerdo y jamás estaré de acuerdo en privatizar la educación. Yo me gradué o estoy a punto de graduarme en la universidad estatal y estoy muy orgulloso de eso. Y lo digo porque estoy orgulloso. Porque no tenía dinero para pagar una educación privada. Porque mi viejo no tenía dinero para pagar una educación privada. Y poder estudiar en una universidad estatal, que es una universidad de lujo a propósito, con muchos problemas, porque tiene muchísimos problemas y no lo dudo. Y no lo dudo, pero sigue siendo una universidad de lujo, con maestros de lujo, con profesores de lujo, con compañeros de lujo. No se puede privatizar la educación. No vamos a salir, no vamos a llegar a ningún lado. Ese país con la educación privatizada al 100% no va a salir adelante jamás, pero jamás. Abogado. Y respecto del comentario, pues, de los delincuentes de toda nacionalidad que están acechando, hay varios comentarios, llegaron muchísimos comentarios. Vamos a escuchar, yo creo que unos 2 o 3 nada más, porque ya todos redundan en lo mismo. Y escuche lo que dicen estos comentarios. Un abrazo y un saludo enorme a todos los amigos de la radio. En relación a esto de la delincuencia, todos sabemos que aquí en nuestra ciudad ya se ha vuelto imparable la delincuencia. Tenemos de aquí a 15 minutos, tenemos un centro de rehabilitación, entre comillas, que todo el mundo sabe que ahí es un centro más de monitoreo de toda la delincuencia de aquí de Cuenca.
Yo pienso que para que se mejore esta sociedad, para tener un cambio, yo pienso que se debería ya modificar las leyes, no sé, a esas personas que ingresan ya unos 10, 15 veces a la cárcel, se les debería dar ya una pena mayor. Lo mismo a los delincuentes, como asesinos, secuestradores, violadores, se les debería dar la pena de muerte, y lo mismo también a esos corruptos, mañosos que se llevan el dinero, también se les debería cortar las manos. Solamente así, hermanos, esta sociedad va a tener un cambio medio significativo. Un abrazo enorme y un buen día para todos. Muchísimas gracias por su comentario, 7:56. Yo pienso como usted, varón de Dios, probablemente sea tachado y sea tildado por una persona antiderechos, que probablemente sea tildado como un imbécil, como un estúpido que no cree en los derechos humanos, pero el delincuente, el violador de niños, recuerda cuando está haciendo su fechoría, cuando está haciendo su acto asqueroso, él se acuerda de los derechos de un menor, él se acuerda de los derechos de un niño cuando lamentablemente en la calle te apuñalan por robarte tu celular, tus 4 reales que tienes en el bolsillo, ese imbécil que probablemente te puede quitar la vida, ¿se acuerda de tus derechos? Esa es mi pregunta, ¿se acuerda de tus derechos? Merchan Siki, buenos días a todos ahí en la cabina, excelente programa, siempre los escucho desde acá de Nueva York. Bueno, escucho siempre las noticias, no comparto la opinión de la licenciada. Sé que ella dice que muchas a veces pagan inocentes por pecadores, pero imagínense, el ladrón sale, va, roba, asesina a alguien, ellos no tienen pena de la gente. Uno se mata trabajando, se parte, como se dice, se parte el lomo afuera, para que estos condenados vengan y lo roben en un ratito y se vayan tan campantes y tener pena de ellos, no, eso no. Siempre, simple y llanamente tienen que averiguar bien cómo está y todo, y si lo cogen con toda la evidencia y todo, pues adentro, que lo mochen. Violadores, esos condenados no tienen por qué tener uno pena de ellos, violadores, todo, de niños, que hacen pornografía infantil y todo, no, eso no está bien, abusivos, ya saben, pilas ahí, se cuidan, desde acá, desde Nueva York, siempre. 7:57 minutos, a mí me molesta de sobremanera saber que mis impuestos, que mi dinero, se va para pagar la comida, para que coma gente como el mangajo, como ese asco, como ese violador de niños, como ese violador de menores, como el mangajo. Ay, es que no hay como decir nada porque es apellido Vintimilla, es mangajo Vintimilla, pegue nomás, patrón, pegue. Y pasaron muchísimos años para que el mangajo pueda estar en la cárcel, pero yo no tengo por qué pagar la comida de gente, de tipos como el mangajo, de violadores de niños. ¿Por qué tenemos que seguir pagando su alimentación? ¿Por qué? ¿Por qué? Alrededor de 5 años tuvieron que pasar para que este tipo, el mangajo, alias el mangajo, se vaya a la cárcel, licenciada González, cuando se pudo haber hecho todo ese trabajo antes. Pero lamentablemente, porque vivimos en una ciudad, y hay que ser sinceros, vivimos en una ciudad de que, ay, porque es buen apellido, y que es que, imagínate cómo vas a decir, es Vintimilla. Si dices Vintimilla, yo espero que tengas que pagar todos los daños que te quedan en la cárcel y en la prisión, alias mangajo. Y espero que te vaya muy mal en la vida, en verdad. Porque eres un violador de niños. En otro país, en un país oriental, probablemente te hubieran dado la castración química. Lamentablemente este país tiene leyes muy endebles. Bueno, y tenemos cantidad de mensajes con Andrés y la mayoría, pues, redunda sobre este tema. La mayoría piensa como estos señores que nos hemos escuchado. Quisiéramos escucharlos todos, pero el tiempo en Radio Es Oro, no tenemos tiempo para escuchar todos, pero lo que yo les digo, para muestra un botón, la mayoría piensa así. Merchan Siki, al sinvergüenza que agredió y violentó los derechos humanos de un niño, de una persona adulta, en ese momento se quedó sin derechos humanos y debe caerle todo el peso de la ley. Pena de muerte es lo que tenemos que tener aquí para que esos desgraciados se moderen.
Yo estoy completamente de acuerdo con tu comentario. Mi brother, muchísimas gracias por enviarlo. Yo tampoco comparto el hecho de tener que pagar la comida de un violador de niños. ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Probablemente por eso se ha tirado como antiderechos, como imbécil, como cavernario, como cavernícola. Pero en verdad, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que pagar? ¿Por qué tenemos nosotros que tener buena onda, buena vibra con un violador de niños cuando él no le importó dañar de sobremanera la vida de sus víctimas? Me parece importante, Juan Andrés, escuchar un último mensaje, a pesar de que ya habíamos dicho que no más, pero es una persona que vivió en el Japón y nos quiere contar, pues, cómo es allá en el Japón. Por favor. Buenos días, estimados de la voz de la ciudad. En realidad no comparto el criterio de la licenciada González. En realidad, si nos ponemos a ver políticas antidelincuenciales como Japón, pues en Japón a las personas que se les encuentra robando al Estado, cometiendo fraude o etcétera, son dados pena de muerte. Y si ustedes pueden ver, en Japón en realidad la delincuencia no es como aquí. Es un país muy culto, es un país muy ordenado. Es un país donde uno deja el celular asentando ahí y regresa después de unos 10 o 20 minutos y el celular está resguardado con el dueño del establecimiento o en algún punto específico de donde uno puede retirar. Entonces, hay que cambiar mucho las leyes de este país, sinceramente. Esta gente que está en la cárcel solo desde ahí está mandando y haciendo sus operaciones para seguir delinquiendo. Entran a la cárcel y salen más ricos de lo que eran afuera. Qué raro, ¿no? Muchísimas gracias por su comentario, mi supremo Kaiosama. Nos vamos al corte publicitario y ya regresamos, licenciada González. ¿Quiénes somos? Somos la voz de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. En el Centro de Rehabilitación Física del Tecnólogo Médico Jaime Pintado le damos solución a sus problemas de dolores musculares, lesiones deportivas, artritis, osteoporosis, tratamientos para el asentamiento de su columna, espolón calcáneo, nervio ciático, problemas con sus huesos, cuello, hombros, codo o rodilla. Consultas en la avenida 10 de agosto y Pichincha, en la esquina del edificio amarillo. Contactos al WhatsApp 099-506-6976. Encuéntrenos en Facebook como Centro de Rehabilitación Física del Tecnólogo Médico Jaime Pintado. Estamos atrapados en las redes, tan pendientes del celular. Tan pendientes de contar a otros lo que hacemos. Tan pendientes de ver las últimas novedades. Tan pendientes de lo que han posteado otros. Que no estamos aquí y ahora. Necesitamos volver aquí. Para estar en lo que estamos. Para estar con quienes estamos. Necesitamos alejarnos puntualmente de la tecnología, que tanto nos da, pero que tanto nos puede quitar. Cuidado te atrapa en sus redes. Este es un mensaje del Consejo de Seguridad Ciudadana y de la Alcaldía de Cuenca. Comprar en el extranjero con Alia es posible. Así es, con tu tarjeta Alia puedes comprar en Estados Unidos en tus tiendas favoritas a través de Tienda Mía e eShopEx y llegarán a la puerta de tu casa. Además, recuerda que tus compras en la categoría 4x4 ya no pagan los $42 de impuestos. Con tus tarjetas Alia, hoy lo puedes todo. Es hora de que tú y tu camión tengan al mejor aliado, Continental. Resistencia, fuerza y duración que garantizan múltiples recauches, disminuyen el costo por kilómetro recorrido, son más seguras y ahorran combustible. Contamos con la cadena de tecnicentros camioneros más grande del centro sur del país, con la garantía y respaldo de Tedasa. Que tu próximo cambio de llantas sea Continental y recibes 15 puntos de revisión gratis. Consulta por nuestras soluciones para flotas. Continental te espera en Tedasa. En Cuenca, siempre hay un Tedasa cerca de ti. En Gualaceo, Avenida Jaime Roldós 1015 y Manuel Moreno. Agosto, menos que agosto. En Salvador Pacheco Mora, la oportunidad que estabas esperando finalmente ha llegado. Ven a nuestro outlet con variedad de productos este sábado 21 y domingo 22 de agosto. SPM, donde sí se puede comprar. Comercial Salvador Pacheco Mora. Todo lo que buscas para el regreso a clases está en Racar Plaza. ¡Sí! Full tecnología. ¡Full a la moda! ¡Full deportivo! ¡Full estudio! ¡Tu lista completa! Por cada $20 en compras, participa y gana 5 smartphones TCL. Para estar siempre conectado y comunicado. Racar Plaza. Todo más cerca de ti para el regreso a clases. Contamos con estrictas normas de bioseguridad para proteger tu salud y la de tu familia. Está contigo, Racar Plaza.
Cuando me preguntan si vale la pena el esfuerzo, el madrugar cada día por mis sueños, respondo que sí, porque lo hago con esperanza, con la sonrisa de mis hijos en mi mente, con la confianza que me da mi Coperco, porque cuando nadie confió en mí, Coperco lo hizo, y con su apoyo cada día hay más oportunidades. Credi Esperanza Coperco. Ahora puedes solicitar hasta $20,000 con una tasa preferencial desde el 12.8%. Solicítalo ya. Coperco, 56 años. Contigo siempre. Fin de espacio publicitario. De la mañana con 5 minutos, regresamos mis cracks, regresamos familia suprema, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por conectarse después de las cuñas. Continuamos, nosotros tenemos más información en la radio. Así es, y les contamos que la noche del miércoles, por causas desconocidas, un ciudadano fue baleado en la parroquia El Cabo, en el cantón Paute. El hombre llegó herido a su domicilio, donde familiares lo auxiliaron. La víctima permanece en una casa de salud en Cuenca, en recuperación. La Policía Nacional investiga este hecho violento que sucedió en Paute. Tenemos ya algunas de las imágenes de este lamentable hecho, Juan Andrés, que habría sucedido en el cantón Paute, en el Cabo. Aquí cerquita. Aquí cerquita, aquí nomás. Como saben decir, aquí sitio nomás. Sí, qué lamentable. Todavía no se sabe pues las causas de esta situación. Pero qué terrible que una persona que salga, pues, no sé, o esté regresando de trabajar, pues, reciba. En fin, esto es algo de todos los días en mi país. Las muertes violentas en mi país suceden todos los días. Sin embargo, esta persona tuvo suerte, ¿no? No está en la clínica recuperándose, pero pudo haber sido peor. Al estilo sicariato, abogado. Hay un servicio social que nos piden por acá pasarlo, pues se trata de una persona desaparecida. Sí, le vamos a apoyar, Marcelito. Eric Adrián Álava Beletanga, el desapareció desde el 18 de agosto, antes de ayer, ¿no? En Cuenca, vía al Valle, dice a las 8:30 de la mañana. Él tiene 18 años, mide 1.75 de estatura, es de contextura delgada, está vestido con pantalón jean rasgado, tiene una chompa de color mostaza, una casaca negra. Por favor, han ido ya a la policía, han dicho que es muy pronto todavía, pero los familiares se encuentran desaparecidos. Dice que tuvo algunos problemas del chico y temen, como es todavía un muchacho de 18 años, vaya a tomar alguna decisión equivocada, dicen sus familiares. Entonces, por eso piden a la ciudadanía, ayuden a encontrar a este chico que vive, dice, por el sector más o menos de San Juan Lome, en la vía El Valle, y por ahí desapareció. Lo último, el rastreo de su celular, se le nota que estaba por Castilla Cruz, dice, pero de allí no se sabe nada más. La policía dice que aún es muy pronto para empezarlo a buscar. Yo no sé cuántas horas o cuántos días hay que esperar para empezar a buscar a este muchacho. Y los familiares, y con razón, dicen, tememos a que vaya a tomar una decisión errónea, una decisión equivocada. Por favor, ayuden a ubicar a este chico, 18 años, Eric Adrián Álava Beletanga. Continuamos nosotros 8:08, licenciada González, tenemos más noticias. Así es, y les contamos que en días anteriores apuñalaron a una persona en Carcelén, en Quito, en el sector de las 5 canchas. Estaba saliendo a trabajar y lo atacaron varios delincuentes y lo hirieron para robarle sus pertenencias. Aquí la denuncia dice: Quito es inseguro, ni a trabajar se puede ir en paz. Licenciada González, en ningún lugar de este país en este momento estamos seguros. Yo creo que estoy en lo correcto. No es molestar, no es fregar la vida porque sí, no es joder porque sí, no creo que haya otra palabra, pero no es joder porque sí, no es molestar porque sí, es porque en verdad hay prioridades, hay que trabajar con prioridades. 8:09, continuamos. Y tenemos una buena noticia. En este video se puede ver cómo ciudadanos de La Marta de Roldós agarraron y golpearon a un delincuente. Informan que es el tercero en la semana que atrapan ante la falta de patrullajes de la Policía Nacional en este sector. Esto sucedió en Guayaquil. Licenciada González, literalmente, el chorito está desplomado en el piso. Le dieron y le dieron hasta para llevar. Le dieron y le dieron más y le dieron peor y le dieron más duro.
que Wambra con mala libreta. Le dieron duro. Le dieron duro al Chorito. Es el tercero que agarran en este sector, Juan Andrés. Y a la gente realmente sí está cansada. La gente está cansada, la gente ya no aguanta paros. La gente ya no quiere que, ya no quiere que le roben. Lamentablemente la policía no tiene el personal suficiente, no tiene el equipo suficiente para atender todas las emergencias o para atender las emergencias de inseguridad. La gente prefiere hacer justicia por mano propia. ¿Por qué decimos que es una buena noticia? Porque el ladrón evidentemente fue entregado a la policía. No porque le dieron duro, no porque le pegaron, porque usted sabe, licenciado González, pobrecitos a los ladrones, no porque se les toca. Porque le atraparon, yo digo. Porque le atraparon, exactamente, por eso es buena noticia. No porque le pegaron, no porque le dieron duro, no porque le dieron su merecido, porque usted sabe, licenciada González, y ustedes saben, familia suprema, que a los ladrones no se les toca ni con el pedo de una rosa. Abogado. Y eso demuestra, Juan Andrés, que la población civil está cansada de los delincuentes. Miren, está demostrado que cuando un barrio se une, sí pueden. No es el primer choro que le cogieron, no es el segundo. Van ya tres en una misma semana. Se organizaron, tienen un grupo de WhatsApp, ya tienen una logística para atraparles a los ladrones, los cogen y los entregan a la policía en el mejor de los casos, y en el peor les dan un cariñito, como el que acabamos de ver. Así que con esto demuestra, señores, no esperemos ya si la policía pues se quedó corta ante el avance de la delincuencia. Organicémonos como barrio, hagamos un grupo de WhatsApp, pero que sea únicamente para casos de seguridad, porque si usted hace un grupo de WhatsApp, dizque para seguridad, y empieza a mandar memes, emojis, chistecitos, pierde interés, y cuando va a ser como el cuento del lobo y el pastor. Cuando venga verdaderamente el delincuente, pues ya nadie le va a parar bolas, eso, el delincuente se fue. Lamentablemente así funciona, abogado. Lamentablemente así funciona, al menos en este país. Quiero enviar un saludo a John Anthony Jiménez, también a Lady Morocho. Quiero enviar un saludo a Juan Andrés ahí en Instagram. Quiero enviar un saludo a Gabriela Neira, a Pablo Bernal, a Stephanie Alvarado, Stalin Brito, Valentín Villalba, muchísimas gracias. Javi Ortiz, Jessica Álvarez, muchísimas gracias por ser parte de esta familia suprema. Muchísimas gracias, familia suprema, por escucharnos en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por hacer patria en Nueva York, en Madrid, en Italia. Muchísimas gracias, hermanos ecuatorianos. Saludo a Luchito Cárdenas, a Jacqueline Quito. Un saludo también a Charco Santander, Patricio Rommel, Luis Guillermo Encalada. Muchísimas gracias por ser parte de esta familia suprema. Continuamos con más, son las 8 de la mañana con 13 minutos. Y señores, a veces de los transportes intercantonales, interprovinciales, a veces nosotros les llamamos la atención que no vayan en competencia. Para muestra, aquí está. Ayer fueron grabados dos buses que al parecer iban en competencia en la vía El Descanso Gualaceo. Una de las unidades casi choca con un automóvil y provoca pues una desgracia. Aquí les vamos a mostrar este video. Ahí lo podemos observar, abogado. ¿En qué sector es? Justo este me parece que es del puente de la Josefina, ¿no? El puente de la Josefina. Sector El Descanso, ¿estoy bien? Sector El Descanso, ahí está, mire. Le tuvo que cerrar al otro vehículo para no chocar con un automóvil. Van en competencia, ahí está. No es que se les quiera molestar, que se les quiera joder, pero señores, ustedes están dando que hablar. Mire. La recomendación siempre será manejar a la defensiva, manejar con la precaución necesaria, respetando las leyes de tránsito, respetando las señales de tránsito. No rebase, no sea bruto, no sea animal. Yo sé que nadie sea la matar, yo sé que el trabajo es estresante, yo sé que ser un conductor de un bus es un trabajo realmente pesado. Yo lo entiendo y los admiro y los respeto por eso, pero manejemos con la precaución necesaria. Continuamos nosotros con más información, pero antes tenemos tiempo para recomendaciones importantes, licenciada González. Así es, agosto menos que el costo en Salvador Pacheco Mora, tu oportunidad ha llegado. Ven a nuestro outlet con variedad de productos este sábado 21 y domingo 22 de agosto en nuestro local en la avenida 27 de febrero y Jacinto Flores, porque SPM es donde sí se puede comprar. Recuerda que la doctora Michelle Pacheco te atiende en el consultorio 329 en el Monte Sinaí. La doctora Michelle Pacheco, especialista en oftalmología, alta especialidad en cirugía de córnea en enfermedades externas y cirugía refractiva visual. La doctora Michelle Pacheco, llámanos a 281-4813. La doctora Michelle Pacheco te atiende en el consultorio 329 en el Monte Sinaí. Doctora Michelle Pacheco, alta especialidad en oftalmología.
¿Necesitas un crédito con cuotas chiquititas? ¿Quieres ahorrar y sin costo de mantenimiento? ¿Tienes ahorros y deseas invertir en una póliza con el mejor interés? ¿Quieres un crédito rápido? CB Cooperativa es para ti. En Cuenca y el Austro Ecuatoriano, CB Cooperativa. Conoce nuestras 17 sucursales en www.cbcooperativa.fin.es. Recuerda, si no tienes tiempo, puedes presentar tu solicitud de crédito en línea solo en CB Cooperativa. Y nos preguntan por acá, abogado, el estado de las vías. Les contamos que la cuenca Molleturo Naranjal está parcialmente habilitada en el kilómetro 63, 88, 91, 101. Conducir con precaución en los kilómetros 70, 103 y paso controlado en el kilómetro 49. La cuenca Girón Pasaje está parcialmente habilitada. Conducir con precaución en los kilómetros 31, 74, 75, 86, 93, 95 y 97. Y la vía Paute Guarumales Méndez, parcialmente habilitada, hay trabajos en el kilómetro 99 y 112, de preferencia utilizar vías alternas. Y las vías que están completamente habilitadas son la vía Cuenca Yumapamba Gualaceo, la vía Cuenca Gualaceo Limón, la vía Cuenca Xochancay, la vía Autopista Cuenca Sogues, la vía Cuenca Sixi Gualaquiza y la vía Cumbe La Jarata Oña. Abogado, del pueblo quiere hablar, el pueblo habla, el pueblo se manifiesta. Así es, nos envían por acá unas fotografías de un señor desesperado. Bueno, yo no entiendo su desesperación, si tienen conocimiento las autoridades, y yo presumo que debe ser con todos los permisos de ley, porque dice que ayúdennos por favor a pasar de suma urgencia, hay una mina en el sector de Chictivía a Huachapala, no hay autoridad que nos ayude, ni alcalde de Huachapala hace nada, ni el resto de autoridades, dice, ya hay un derrumbo que afectó, dice, a mi casa y de mis vecinos, por favor, si nos pueden ayudar para clausurar esta mina. Lo podemos ver en el sector de Chicti, dice, vía Aguachapala, allí está, puede ver, verdaderamente ha habido un derrumbe, ¿no? Pero si va a afectar algunas casas, pues se debe tomar ya una acción inmediata para evitar una desgracia mayor. Seguimos, ¿no? Seguimos en lo mismo, creo que no hemos aprendido nada. Parece que es una mina de yeso. Parece que es una mina de yeso. Continuamos, 8:17, tenemos más información. Así es, y les contamos que anoche un vehículo cayó al margen de un camino de tierra en el sector de la iglesia de Miraflores. Afortunadamente no hubo heridos, es un taxi en este caso. Gus, no sé si nos puede poner las imágenes para observar de la manera en que casi cae pues a la vista. Ahí lo podemos observar, licenciada González, en buena hora, que no existieron personas heridas de gravedad, ni siquiera heridas leves, ¿verdad? Exactamente. Se pudo controlar todo, se pudo controlar absolutamente todo. La gente del barrio lo ayudó. Se me fue mi brother. Se me fue mi pana, se fue del camino. Sí, un señor taxista pues perdió pista, se puede decir. Perdió pista, licenciada González. Gracias a Dios y en buena hora que no sucedió absolutamente nada. Continuamos, 8:18, tenemos más información, tenemos más noticias en la radio. Así es, y caos en el aeropuerto de Kabul en Afganistán. Estados Unidos, luego de 20 años de intervención, tiene la obligación, dice, moral de ayudar a estas personas. Qué calladitos están los que piden que la bandera de Estados Unidos resuelva los problemas de su país. Esto está sucediendo en Afganistán, Juan. Desde ahora ya hay pues mucha gente que está herida, pues los talibanes. Sí. Los talibanes tal Albertos, no. En verdad, dejándole lo cómico de un lado, la situación que está viviendo la gente en Medio Oriente, sí, es en verdad terrible. Y es terrible por el fanatismo religioso que existe en esa región del mundo. Usted siempre recuerde que el fanático es ignorante, el fanático de donde sea, de lo que sea. El fanático es ignorante, la religión que le ha costado tanta sangre a la humanidad. La religión, porque no solo es esa religión del Islam, también la religión católica, también la religión cristiana, le han costado demasiado sangre a esta humanidad. Ahí podemos observar, esos son los disparos, eso es lo que sucede en Kabul. Usted recuerde que el fanático religioso en realidad es un ignorante completo. Es un ignorante completo. Fanatismo, igual ignorancia. Tal vez de su religión sepan muchísimo, pero de lo demás están completamente perdidos. Así es, y en esta ocasión están disparando a la gente para que se disperse del aeropuerto. Esta gente quiere pues escapar de Afganistán, sabiendo que ya los talibanes tomaron el control del país.
Los talibanes tomaron el control del país y la gente tiene miedo por el fanatismo religioso que existe en este sector, en esta región del mundo. Abogado del pueblo, quiere hablar el pueblo. Ah. Así está acá un señor muy preocupado. Bueno, yo realmente... Bueno, quiero decir, entiendo su preocupación, pero no la comparto. Dice que va a vacunarse acá en el Coliseo Mesías Vicuña y le cobraron el parqueadero. Obvio, es un parqueadero privado. Le van a cobrar, mi amigo, no se alarme por eso. Y si me pregunta, está bien, porque es un parqueadero privado. Imagínense, nosotros cuando fuimos a vacunarnos, nos tocó en la UPS, ¿no? No era permitido ingresar el vehículo, uno tiene que ver dónde deja el vehículo. Si nos permitían ingresar y nos cobraban, estaba bien, pues no, eso nada más para usted, amigo. Pues, no, yo no creo que le escuchamos el mensaje, sí. No, yo creo que no, abogado, pero al brother, al pana, al supremo Cayosama que le tocó pagar. Si no quiere pagar, deje afuera el vehículo, en cualquier lado, abogado, en las vías aledañas. El problema es que en este momento no hay dinero para absolutamente nada, mi brother, pero le tocaba pagar porque era privado. Ya nada, ya fue, ya está. Ese dinero usted lo recuperará porque usted es un bacán. Yo entiendo que en este momento no hay dinero para absolutamente nada. Por eso es comprensible y por eso es entendible. 8:21, hagamos de pasar al ingeniero Tenepagua y nos viene a hacer una invitación a un evento deportivo. Por favor, ingeniero, los micrófonos de la radio son suyos. Está en su casa, cuéntenos, háganos la invitación respectiva. Póngase nomás la mascarilla que si no después nos jalan las orejas a usted y a mí. Muy buenos días, ingeniero, bienvenido. Buenos días, gracias, mi estimado amigo. Yo feliz de visitarle y escucharle todos los días el noticiero. Estoy siempre muchísimas pendiente. Muchísimas gracias. Dios le pague, ingeniero. En el camino desde mi casa hasta el trabajo y después estoy ahí pendiente de todas las noticias. Muchísimas gracias. Un gusto saludarles. Y como siempre, usted sabe que nosotros estamos dentro del deporte y nos gusta esto del atletismo. Invitamos para este domingo para hacer un trail de montaña en una ruta muy hermosa ahí en el Pachamama, mi estimado amigo. Vamos a conocer este hermoso lugar. Vamos a salir desde el sector de Xiquir el domingo a las 8 de la mañana. Es la concentración. Esto se está haciendo por un apoyo a nuestro amigo, a nuestro compañero Cristian Mejía, que también sufrió hace algunos años un problema de salud. Entonces, le gusta el deporte, gusta motivar. Entonces, estamos organizando este evento para este domingo a las 8 de la mañana en el sector de Xiquir. El costo es de $10, justamente como una motivación también para gastos logísticos y apoyo al compañero. Entonces, invitamos para este domingo a las 8 de la mañana. Pueden inscribirse en el mismo día o si no, en los Brosters de León, ahí en nuestro local, ahí en Totoracocha, o si no, el mismo día la ruta que para que se conecten. Pueden irse por la Panamericana Norte a 500 metros más arriba de la Rialton. Ahí está la entrada, un letrero que dice Xiquir, y ahí a 5 minutos hacia arriba, ahí está el pueblito donde vamos a concentrarnos, y ahí salimos hasta la meseta del Pachamama. Ingeniero, ¿cuántos kilómetros son? Son 10 kilómetros, son prácticamente... Este pobre penitente jalará. Encantado. Sí. Sí, oiga, le invitamos, en realidad, si usted no conoce el Pachamama, le invitamos para que visite. Más o menos tenemos unos 4 kilómetros de plano, 4 a 5 kilómetros de plano en la meseta en sí mismo. Y tenemos un ascenso de unos 2 kilómetros y un descenso de unos 2 kilómetros también. Entonces, invitamos para que visiten este hermoso sector, visiten esa comunidad de Xiquir, y ahí les esperamos el domingo a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias, ingeniero. Entonces, si usted quiere hacer un trail en el Pachamama, vaya a los Brosters de León, inscríbase, y de esa manera estará apoyando a una persona que lo necesita, y de esa manera también hace deporte. Estoy en lo correcto. Así es, mi estimado amigo. Un gusto saludarles a todos los que escuchan día a día esta emisora, y como siempre, usted sabe que el Club A Correr está motivando domingo a domingo a hacer deporte, y en esta vez estamos en la montaña. Muchísimas gracias. A usted, ingeniero, muchísimas gracias. Tengo un lindo fin de semana. Gracias. Bienvenido siempre. Continuamos, 8:24. ¡Que viva la Santa! ¡Que viva! ¡Que viva la Santa! ¡Que viva el Santo! ¡El Santo! ¡Que viva el Santo! 20 de agosto, saludamos a San Bernardo. ¿San Bernardo? San Bernardo, 20 de agosto. Bonito nombre, Bernardo. Bacán nombre a los Bernardos, a mi brother Bernardo Ulloa, a mi ñaño de entrenamiento. Le mando un abrazo, loco. El día de hoy es su santo. Celébrenlo bien. 8:24.
tiempo para recomendaciones importantes. Así es, Juan Andrés. Y recuerda que en Hernán Maldonado Servicio Automotriz, en 20 minutos, solo 20 minutos, recibe un informe completo de tu vehículo, un informe pre-cuenca aérea, un informe pre-compra. Contamos con nuestra moderna línea de inspección vehicular. Encuéntranos en la Luis Pauta y Vega Muñoz, o comunícate al 099-985-9115. Porque en Hernán Maldonado Servicio Automotriz, tú nadie se lechuga porque sale chuga. Los sueños se construyen acompañados y respaldados de la cooperativa más grande y solvente del país. Visita la JEP, solicita hoy mismo tu crédito JEP y construye eso que tanto has anhelado. Créditos JEP, la solución para tu negocio. Estamos listos. Sí, ahora justo este momento le acabé de enviar, Gus. Muchísimas gracias, familia suprema. Dice, licenciada. Un saludo de cumpleaños para mi bella Camilita, dice. Charito Arias. Charito Arias. Le mande un saludo. Camilita, que los cumpla feliz. Le mandamos un abrazo desde aquí, desde la cabina de la Suprema Estación. Que los cumpla feliz. Es su cumpleaños, es el día más bacán de su vida. Es el día más importante de su vida, así que celébrelo como se debe. Nos vamos, estamos listos, nos retiramos. ¿Tenemos algo más? No. No tenemos nada. Familia Suprema, que tengan un fin de semana muy bacán. Tenemos algo más, sí tenemos algo más. Láncelo, por favor. Ya no alcanzamos. Un saludo también a Brooklyn, el barrio hipster de Nueva York. Para Cristian Iván Yupa, brother, estás de cumpleaños. Te mandamos un abrazo, mi loco. Tu familia te quiere de sobremanera. Y usted, Cristian, y usted, Camilita, y usted que me está escuchando el día de hoy, no se vaya a pegar un trago. Cuidado, se pega un trago. Péguese la botella completa, qué carajo, Hobbs. Nada más no hará pendejadas, no dará papaya. Muchísimas gracias, familia suprema. Bendecido fin de semana. Contigo estuvo el tercero de la dinastía Siki. Una muñeca que envíe esta noche, apropiándose con derroche de la barra de este bar. Todavía no.